took a while to get Nick actually into the band because he was sitting in the wings waiting for the last drummer to hang himself, and he basically did. If my guys that I have want to go play with other people, that's fine. I don't own them, but I think there's ways to do things in a respectful way, and there's ways to just be shitty. And I feel that the way things have gone down lately has been pretty shitty. When it was time for them to get a new guitar player, that I was right there, and I think it was kind of a natural thing. Ronnie, I think, felt that he would. He said to me, "What are you doing stealing my guitar players?" I said, "Well, you're picking good guys." Hay que estar siempre alerta, porque fija que hay alguien que está esperando ocupar tu lugar, o quizás, pellín pellina, vos estás esperando para ocupar el lugar de otra persona. El serrucho sucede en todos los ámbitos de la vida, en el laboral, en el amoroso y también en el rockero. Por eso, hoy en Faquita TV, Serruchos del Rock. Date vueltita. Faquita TV. Atención, Comodoro, Faquita presente para esta fechaza. Y nos vemos ahí, loco, ¿eh? ¡Nos vemos ahí! ¿Les gustan los dos primeros de Megadeth? Bueno, el baterista, Carl Samuelson. Un animal, el tipo encaró el thrash metal con toda su escuela yacera, y como buen miembro de Megadeth en los 80, Samuelson estaba hasta las manos con los excesos. Resulta que en una fecha, en el 87, en Detroit, se le acerca un pibito a Mustaine y le dice: "Capo, ¿te ayudo a armar la batería?" "Ah, no sé, habla con Gar", le dice el colo. Este pibito se llamaba Chuck Beller, quien no solamente ayudó a armar la batería en esta fecha, sino que esa misma noche consiguió un puesto como plomo, se subió al micro de Megadeth y salió de gira con ellos. Y cuando a Samuelson lo superaron los excesos, Chuck Beller ocupó su lugar. ¿Con quien grabaron So Far, So Good, So What? Al toque Chuck se puso a tono con la banda, hubo dos fechas fundamentales que terminaron con la carrera de Beller en Megadeth. La primera fue en Irlanda del Norte. Resulta que antes de tocar, el colo estaba recontra copete y alguien le comenta que estaban vendiendo remeras de Megadeth piratas afuera del recinto. Entonces el colo va a encarar al mantero y este le dice: "Loco, acá la plata que estamos juntando con la venta de remeras es por la causa." "¿Qué causa?", le dice Mustaine. A lo que el vendedor le empieza a explicar el conflicto que vivían en Irlanda del Norte, donde los católicos se querían sacar de encima al Reino Unido, pero los protestantes querían mantenerlos. Todo contó por arriba, ¿no? Guerra, batallas campales, era todo un desastre. Cuestión que Mustaine entendió todo medio por arriba, subió a tocar y del público le tiran un monedazo. Entonces el colo se pica, quiere agarrar a quien le tiró el monedazo, quiere armar quilombo, se pudre todo mal. Entonces la banda baja el escenario como para calmar un poco las aguas. Y a Mustaine se le ocurre mirar atrás de los amplificadores y se encuentra con Chuck Beller mechando el rico, peinando un gusanito con quien en ese momento era su técnico de batería, Nick Mensa. La banda vuelve al escenario y Mustaine no tiene mejor idea que decirle al público: "Devuelvan Irlanda para los irlandeses, esta canción es por la causa", y proceden a tocar el cover de Anarchy in the UK. ¿Para qué? La mitad del público que era católico se empezó a pelear con la otra mitad que era protestante. Hecatombe total, desastre. A la banda la tuvieron que sacar del escenario y escoltarla desde Irlanda del Norte hasta Dublín. Killing for religion is so stupid. You know, I mean, if there's a good reason behind it, go ahead. I guess, you know, what can I say? I don't want to die. Cuestión que al siguiente día Megadeth se tenía que presentar en Inglaterra. Mustaine se sentía bastante mal por el moco que se había mandado, entonces compuso una canción inspirada en lo sucedido. En la prueba de sonido del show de Inglaterra quiso empezar a probar la canción, pero ya que estaba súper crudo no podía tocar. Entonces Nick Mensa lo encara a Mustaine y le dice: "Loco, déjame tocar a mí, yo soy mejor que él. Yo soy Nick Mensa, papá." Nick se sienta en la batería y juntos empiezan a tocar la nueva canción, la cual terminaría siendo De esta manera es como entra el batero más icónico que tuvo Megadeth. No, Jean Drover no, Nick Mensa. The drummer I really liked a lot, but you know, he wouldn't listen to any direction and take advice, and now he's got a kid and no gig, so you figured that out. Hay otras maneras de serruchar que son como un poco más a distancia. Por ejemplo, ¿saben qué hizo Ozzy cuando necesitaba un bajista tipo 2002-2003? Lo encaró a Blasco, bajista de Rob Zombie, le puso la plata sobre la mesa y se lo llevó. Ahora, ¿saben qué hizo Ozzy cuando necesitaba un batero en el 2010? Lo fichó a Tommy Clufetos, baterista de Rob Zombie, puso la plata en la mesa y se lo llevó. Ahora dejemos un poco a Ozzy. ¿Saben qué hizo Motley Crue cuando se peleó en el 2022 con Mick Mars y necesitaban un guitarrista? Lo ficharon a John Five. ¿Y saben dónde estaba tocando John Five en ese momento? Algo muy similar pasó entre Ronnie James Dio y el Rey David. Resulta que a principios del 2000 Dio ficha para su banda a Duke Aldrich, un violerazo con el que graban Killing the Dragon y el gran en vivo Evil or Divine.
¿Lo vieron? Si no lo vieron, vayan ya mismo a verlo. Siguen acá, bueno, joya. Finales del 2002, Coverdyke quiere reactivar Whitesnake. Ella contaba con el guitarrista Red Beach, pero aparte de eso, lo vio a Duke Aldrich y dijo, lo quiero a él. ¡Ay, a él lo quiero a él! Entonces puso la plata sobre la mesa y se lo llevó, cosa que a Ronnie James no le cabió ni medio, no le cabía ni medio a Ronnie James. Pero cada tanto, Duke volvía a trabajar con Dio cuando su agenda con Whitesnake se lo permitía. Hasta que hubo un momento donde la agenda de Whitesnake se puso en el camino de Ronnie James Dio. We were, you know, working on some music and stuff, and he was looking at his computer. He's like, great. And he goes, oh, good news. He turned around. He goes, we got tour dates coming up. But I said, listen, Ronnie, I've committed to David. So that's when he basically just said, well, fuck you. He kicked me out of his house. He said, get the fuck out of here and don't come back. That confirmed maybe that for him that I was fitting in well and enjoying my time working with David. And that was me kind of having to make a choice, which really upset him because, you know, Ronnie was not second best to anybody, not Carell, not anybody. Ronnie was, he is the man on the Silver Mountain. I'm sorry, Ron, but thank you for getting him in shape. And they just wanted to be snakes. It wasn't all me, I promise. Si hablamos de serrucheo, si nos referimos al campeón del serrucho, estamos hablando de Tommy Dyer. El pequeño Tommy creció quisero, agarró la guitarra y su ídolo era Ace. Formó un par de proyectos y uno de estos fue Black and Blue, banda con la que grabó un par de discos y con la que llamó la atención de Paul y Gene, quienes sacaron a Black and Blue de gira con Kiss en el año 85. Pegaron onda y Gene Simmons terminaría produciendo los dos siguientes discos de la banda. Y acá Gene aprovecharía para agarrar su vueltita. En el 89, Black and Blue se terminó separando, pero Gene pegó tanta onda con Tommy que le pidió una mano para componer un par de canciones que terminarían en el disco Hot in the Shade de Kiss. Tommy armó algunos proyectos más, entre los cuales se incluía una banda tributo a Kiss llamada Col Jean, que salía completamente maquillada y disfrazada, y obviamente ahí Tommy tomaba el papel de Ace. A esta banda tributo le fue bien, incluso terminaron siendo apadrinados por Kiss, pero en general los proyectos musicales de Tommy no prosperaban. Entonces un día Gene Simmons lo encaró y le dijo, mira Tommy, quizás encarar la música no sea lo tuyo, pero vení conmigo que yo tengo acá un re laburo para vos. Tommy aceptó y así es como se convirtió en un cadete quisero. Empezó a trabajar para la banda llevándoles el café, los almuerzos, haciendo trámites varios. Empezó bien de abajo, tuvo paciencia y cada changa que le mandaban el tipo la aceptaba. Tommy, ¿te querés encerrar en mi casa un par de meses a revisar cajas llenas de memorabilia? Así armamos terrible libro quisero llamado History. ¡Dale, sí, de una! Tommy, ¿te querés hacer cargo de las convenciones quiseras donde fans de todo el mundo se juntan a intercambiar y vender merchandising de la banda? ¡Sí, al toque! ¿Cómo que no? Se reúne la formación original de Kiss en el 96 y se sabe que Ace y Peter estaban medio oxidados. Entonces Gene le dice a Tommy, che, Tommy, ¿no te querés encargar de que Ace recuerde todos sus solos de guitarra? ¡Sí, dale al toque! Tommy, vamos a grabar el disco Reunión, ¿te querés hacer cargo de casi todas las guitarras de Ace en este disco? Obvio que sí, patroncito. Ace le empezó a agarrar bronca mal a Tommy. O sea, ya hay una pica entre Ace y Peter y Paul y Gene. E imagínate ser Ace y que te venga el asistente de Gene a reenseñarte a tocar tus propios solos de guitarra y que después vos tengas que salir de gira a presentar un disco donde estás acreditado, pero que la gran mayoría de esas guitarras las grabó el otro. Año 2000, gira despedida, la cosa no daba para más y Ace estaba cada vez más errático. El tipo estaba meta llegar tarde y por esto muchas veces hubo peligro de cancelación de shows. Entonces el management lo encaró a Tommy y le dijo, che, Tommy, vos que estabas en una banda tributo disfrazado de Ace, ¿querés que te hagamos un disfraz a medida? Y si algún día Ace no se presenta, ¿tocas vos en vivo? Al toque, pero lo hago gratis, dijo Tommy. Hubo una fecha donde esto casi pasa. Ace se retrasó mal, se perdió todos los vuelos, parecía que no llegaba, entonces Tommy se puso el disfraz de Ace, se maquilló y cuando estaba por subir escena, a último momento apareció Ace. Quien lo vio a Tommy le pasó por al lado y le dijo, ¿qué hace Tommy? ¿Todo bien? Y se fue a poner su traje. Terminada la gira despedida, se fueron todos, quedó solamente Ace en el camarín. Había una regla que decía que en el camarín no se permitían novias ni esposas. They had all split. My girlfriend Jan was standing outside and I said, hey honey, come on in, nobody's here. So 5 minutes later, Tommy Thayer comes walking in and goes, Ace, you know the rule, no women in the dressing room. I go, there's nobody here, it's the end of the tour. And he like started, you know,
being authoritative with me. So I gave him a shot. Después de la despedida, empezaron a aparecer ciertas fechas o giras sueltas. Le propusieron a Ace que vuelva, pero este no quería saber nada. Entonces lo amenazaron, le dijeron, si vos no volvés, lo ponemos a Tommy Tyler. A lo que Ace respondió. They said, we'll do the farewell tour, and I swear to you, Ace, that'll be it. Gene swore to me on his mother. Then he fucking calls me up and he says, we're gonna do another tour. I go, you may be doing a tour, you can put Tommy Thayer in makeup, I don't give a fuck. Es así como Tommy consigue su puesto fijo como guitarrista de Kiss con el maquillaje y el traje de Ace. Terminada la gira con Aerosmith, no le renuevan el contrato a Peter, su lugar lo ocuparía Eric Singer y sería esta formación la que duraría hasta... ¿Qué haces, loco? Sería esta formación la que grabaría los últimos discos de Kiss y haría todas las últimas giras, incluyendo la segunda gira de despedida. ¿Y quién estuvo ocupando el lugar de la guitarra? Tommy Tyler, el que empezó abajo, el que empezó como cadete, loco, el tipo se esforzó y demostró que cuando uno pone el pecho, pone el corazón y sobre todo es amigo del patrón, todos tus sueños son posibles. ¡Vamos, Tommy Tyler, carajo! Y hasta acá llegamos por hoy. Suscríbanse y nos vemos la próxima. ¿En dónde? En Faquita TV. Mientras te decidís si vas a dejar un cafecito o no, aprovecho este espacio para dar mi opinión y pensar que Tommy Tyler se merece su lugar, pero... ¿Por qué el mismo maquillaje de Ace? No es culpa de él, es culpa de los jefes, de Gene y de Paul. Le hubieses puesto otro maquillaje, le hubieses puesto... el canario, el tiburón, la mojarrita, el perrito, la serruchera. Hay que estar siempre alerta, porque fija que hay alguien que está esperando ocupar tu lugar. O quizás, pillín, pillina, vos estás esperando para ocupar el lugar de otra persona.